Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos al canal de las motos. Milestone acaba de subir un gameplay de MotoGP 24 con la categoría de Moto 2. Vamos a verlo, vamos a reaccionar. Y si no lo visteis, en el día de ayer subimos gameplay de MotoGP 24, categoría de MotoGP. Así que echadle un vistacito, que os lo dejaré en una etiqueta aquí arriba o en un comentario fijado aquí abajo. Sin más dilación, que comience la acción. Ya sabéis, si queréis ver más MotoGP 24, like, que gas a fondo, que gratis. Activo la campanita, como dice el bueno de Valentino Rossi, para no perderte absolutamente nada. ¡Que empezamos! ¡Let's go! Bueno, vamos allá. ¡Ojo! ¡Joder! El tema de los menús y el background y eso este año está potente. Ahí vemos a Celestino bien y actualizado, ¿eh? Moto2 puede que esté actualizado también en el juego, ¿eh? O algunos pilotos. Ahí vamos a hacer estilo Vietti, piloto real en la sede de Milestone, con los trabajadores y tal. Ahí está el tío dando indicaciones. Ojo ahí, los secretos. Estaba jugando ahí en Red Bull Ring con un mando de Xbox, ¿eh? ¿Desarrollan los juegos o qué? Bueno, estar en Misano. Ojo al nuevo hat. Me gusta, ¿eh? Me gusta el nuevo hat, ¿eh? Indica la inclinación de la moto también, ¿eh? Con esas flechitas triangulitas arriba y abajo. Aquí se va largo. Típico, no son jugadores profesionales como podemos ser nosotros. Rimani dentro, nel senso, prima sembrava di più che quando una volta che eri un po' lungo lasci il freno, dopo non stai più dentro. Invece qui ti permette comunque di magari non fare la curva perfetta. Y bueno, está intentando dar sus indicaciones de piloto, ¿no? Un po' più fluido, più. Cioè, dai, pensi di andare in un po'. Pero no, no se le ve disgusto, ¿eh? Se le ve como que le está gustando lo que está jugando. Si os fijáis, es una beta, tiene las letras verdes arriba a la izquierda. No es el juego final, evidentemente. Next video is coming soon. ¿Ya está? Bueno. Cortito pero intenso, sale el 2 de mayo. Oh yeah. Bueno, vamos a ir viendo y analizando. Este background me mola bastante. Si esto es así para elegir los pilotos, va a molar muchísimo, ¿no? Viendo un poco lo de Moto2 con el 2 en el fondo, el nombre del piloto, el número también. Me gusta el background de este año. Y me interesa bastante. La moto, Celestino Vietti por aquí. El piloto. Y bueno, sigue siendo, creo que, el modelo Kalex del año anterior. Aunque Celestino Vietti, la skin está actualizada. Pero bueno, vamos a ver qué podemos ver. Ahí vemos un juego en la pantalla de Milestone, que es el Hot Wheels. Aquí vemos la moto de Celestino Vietti en ese monitor. Él jugando en el otro monitor. Con el reflejo nos ha visto. Ahí vemos la moto de Joan Mir. La antigua. La del año pasado. Y aquí se veía un poco también con la skin nueva. Haciéndole la skin nueva, ¿no? Y aquí, pues nada, hablando con la gente nueva. Este chaval es nuevo, creo. Creo que es uno de los nuevos encargados de llevar el juego. Aparte de los directores de siempre. Y ojo, fijaros aquí en este monitor cómo salen datos adicionales de comportamiento de la moto, ¿no? De físicas y demás, para entender un poco a qué está jugando o a qué está viendo, ¿no? Interesante estas betas que nos muestran aquí los de Milestone. Y como siempre, mando de Xbox, desarrollando el juego. Nada de Play 4 ni de Play 5. Ahí está el mando. Y bueno, a mí me ha gustado mucho el HUD. Aquí, ¿veis los triangulitos aquí, las flechitas? ¿Cómo se inclina la moto? Eso es nuevo, no estaba antes. Y bueno, de siempre, freno motor, potencia, para controlar un poco.
Moto 3 y Moto 2 no tiene el tema de la electrónica tan avanzada como puede ser control de tracción, anti-wheel y demás. Por eso solamente aparecen esos dos parámetros. Pero bueno, aquí se va largo, le pega un trayazo atrás, se va largo. No se le cierra el tren delantero, que es muy típico. Que te flamee de atrás, te empuje delante, irte largo y caerte, ¿no? De tren delantero. Hemos visto justo en este clip cómo no se ha caído. Si os fijáis, aquí se le cruza la moto con el freno motor porque ha bajado marchas muy, muy pronto, ha frenado tarde y ha clavado el freno y se le ha cruzado la moto. Pero empuja el tren delantero, pero no se cae. Eso, quiera que no, puede que las físicas de conducción de Moto2 sean bastante, bastante asequibles para todos los jugadores y sea una categoría muy apta para cualquier tipo de jugador, tanto profesional como novato. Vamos, unas físicas fáciles, ¿no? Por así decirlo, donde te va a costar caerte y vas a poder entender los límites del delante, de detrás, y vas a poder forzar, ¿no? Rollo un poco como las 600 de Rai 5, por ejemplo. Invece mi sembra più un po' più fluido, più... ¿Ves? Aquí la moto es totalmente estable, le pego un trayazo en mitad de curva, pero sigue, continúa. Más es el típico trayazo, a lo mejor cuando sueltas el joystick muy de golpe, a lo mejor, o... y no la acompañas. Dagas a fondo aquí, cruza un poco la moto, pero la moto tracciona y avanza hacia adelante perfectamente. Yo veo un gameplay bastante guapo, de Moto2, no sé vosotros. Pero a mí este gameplay de Moto2 me está molando bastante, 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 ¿eh? Y bueno, en el tema de menús y tal, parece ser que también se ha trabajado en ese aspecto. Y el juego en general, de momento, lo poco que han enseñado, porque han enseñado poco, encima todavía no tenemos lo que viene siendo la beta, pues a mí me está gustando. Si os fijáis, en el mono Dainese tiene la deslizadera, el logo, tanto en los codos tiene el logo Dainese como en la rodilla. En anteriores juegos no solía ser así, o no solía estar tan marcado, ¿no? Sin embargo, no, en este juego parece ser que se va a poder personalizar las deslizaderas, tanto los colores de las rodillas como la de los codos. Y esperemos que el logotipo también cambie, estaría guapo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios si os ha subido el hype como a mí. Me ha gustado muchísimo lo que han enseñado, lo poco que han enseñado de Moto2. Lo hemos analizado y la verdad es que a mí, sinceramente, me ha gustado bastante este gameplay de Moto2. Como bien he dicho antes, recordad que tenéis el gameplay de MotoGP 24 con las MotoGP en un enlace fijado aquí arriba y aquí abajo en los comentarios. Echadle un vistacito si no lo viste, lo subí ayer por la tarde, está en el canal. Y ya sin más, gente, ponedme en los comentarios qué os ha parecido este gameplay de Moto2. Ya sabéis, como siempre, antes de iros, recordad un fuerte like a casa a fondo, activa la campanita, como dice el bueno de Rossi, que es totalmente gratis, y pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales. Sígueme por allí, si no nos vemos, nos imaginamos. ¡Hacia fuego!